Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tengan la gentileza de sentarse. Hermanos muy amados, estamos haciendo el camino de la confianza. El camino de la confianza es el camino de la fe, la esperanza y el amor. El Papa Benedicto, a quien muchos recordamos con mucha gratitud, nos enseñó algo muy importante, y es que en nuestra fe es muy importante la confianza, como es muy importante la verdad. Dicho de otra manera, la fe tiene dos dimensiones. Una dimensión existencial que tiene que ver con nuestra vida, y esa es la dimensión de la confianza. Y tiene una dimensión doctrinal que tiene que ver con nuestro conocimiento, para que no nos cambien un Dios por otro Dios. Y esa dimensión doctrinal es la que encontramos en la confesión de la fe. Por ejemplo, cuando decimos el credo, decimos creo en un solo Dios. Nosotros no creemos en 50 dioses ni en miles de dioses. Creo en un solo Dios. Eso es confianza, pero eso es también doctrina. Entonces, primer punto en esta predicación: la fe tiene dos dimensiones. Dimensión existencial, que es la de la confianza, y dimensión doctrinal, que es la del conocimiento cierto, la doctrina. Un buen cristiano tiene que cultivar ambas cosas. Tiene que tener la doctrina clara para no dejarse confundir. Yo no sé cómo hay algunos cristianos que se dejan confundir y entonces terminan diciendo cosas que son opuestas a la fe. El otro día me encontré en un grupo juvenil, supuestamente grupo juvenil de católicos, y había un muchacho que decía que él creía en la reencarnación. Imagínate, ¿cómo es esa confusión en esa cabeza? Uno no puede ser católico y creer en la reencarnación. La carta a los Hebreos dice, se vive una sola vez y después viene el juicio, la eternidad. Pero hay católicos que confunden ¿qué? La doctrina. Yo no puedo hablar de reencarnación si soy católico. Yo no puedo hablar de que todo es Dios y yo soy Dios y Dios soy yo. Eso se llama panteísmo. Yo no puedo admitir eso. Y así hay muchas confusiones doctrinales. Entonces, el primer punto es ese: la fe tiene dos dimensiones. Dimensión existencial, nuestra existencia, nuestra vida. Y nuestra dimensión existencial va por el camino de la confianza, que es la meditación que traemos hoy. Y está la otra dimensión que también es muy importante, no la vemos hoy, pero es muy importante, que es la dimensión doctrinal. La doctrinal es tener ideas claras, no dejarse confundir. Tengo en Facebook un amigo que lleva meses diciéndome que él no le ve ningún problema a la masonería. Y él cree que se puede ser masón y católico. No, no se puede. No se puede. Uno de los objetivos centrales de la masonería es debilitar, desarticular y finalmente destruir a la Iglesia católica. La masonería tiene propósitos muy claros. Y los países que permiten que la masonería se adueñe del poder sufren las consecuencias. Y por supuesto, la masonería desde la época de la independencia de nuestros países, comienzos del siglo XIX,
está buscando de una manera y de otra hacerse con el gobierno. En Paraguay, en Brasil, en Venezuela, en Colombia, la masonería está activa. ¿Cómo es que hay católicos que creen que se puede ser masón y ser católico a la vez? No se puede. Esa es dimensión ¿qué? Doctrinal, tener claras las ideas. Claras las ideas. ¿Qué es cada cosa? ¿Cómo se cultiva la dimensión doctrinal? A través de las escuelas de formación, a través de los cursos, a través de las buenas facultades de teología, que son poquitas, pero algunas existen. Así se cultiva la dimensión doctrinal. Por eso es muy importante que ustedes apoyen los cursos que ofrece la Renovación Carismática. Porque son cursos ¿de qué? De formación. Para que uno tenga la doctrina clara y para que uno no se deje confundir. Ahora se puso de moda y nos están imponiendo por todas partes que se puede cambiar la definición del matrimonio, incluyendo parejas del mismo sexo. Y hace poco me escribía una persona por Twitter y me decía: yo soy católica y no le veo ningún problema aceptar matrimonio del mismo sexo. ¿Qué son esas confusiones? Entonces, ¿cómo hace uno para no caer en las confusiones? Formación, buena formación. La Casa de la Renovación Carismática Católica en Asunción, Paraguay, ofrece buenos cursos de formación en Biblia, en fe, en doctrina. Hay que apoyar. En muchas parroquias se ofrecen buenos cursos. Tal vez en tu propia parroquia, tal vez en tu diócesis, se ofrecen buenos cursos. La formación es importante para no dejarse confundir. Bueno, pero ya no hablo más de la formación porque esa es la parte doctrinal y nosotros estamos caminando por la otra dimensión, la dimensión existencial. Y en la dimensión existencial, que nos enseñó muy bien el Papa Benedicto, la palabra fundamental es la que ya tuvimos en la primera charla. Como hay algunos hermanitos que llegaron hace poco, entonces vamos a recordarles cuál era la palabra tan importante de la primera charla. ¿Cuál era esa palabra? La palabra confianza. Esa palabra es fundamental. Yo les voy a dar en este momento una serie de citas bíblicas, porque quiero que ustedes, por favor, tengan... Les voy a dar todas las citas bíblicas de esta predicación, se las voy a dar seguidas, para que ustedes tengan en sus apuntes muy claro ese tema y no se vayan a dejar confundir. Atentos todos para los que están tomando sus apuntes. Yo creo que la gente que no toma apuntes es porque tiene una memoria prodigiosa. Gente que realmente... basta con escuchar una vez y tienen aquí el disco duro y van grabando todo y entonces así no tienen ningún problema. Bueno, entonces van a escribir por favor las siguientes citas bíblicas. Génesis, libro del Génesis. Génesis capítulo 12. Ese es el primer texto que nos interesa. Génesis capítulo 12. Luego, apunte esta otra. Primer libro de los Reyes, capítulo 17. Los de la memoria, archivar por favor. Génesis 12, primero Reyes 17. Luego nos vamos un poquito más adelante en la mayor parte de las Biblias. Isaías. Isaías capítulo 37. Isaías capítulo 37. ¿Ya se las aprendieron? Génesis capítulo ¿qué? Luego tenemos primer libro de Reyes, capítulo ¿qué? 17. Fíjense que sí hay gente que tiene memoria, sobre todo cuando lee.
Que eso también es memoria, acordarse. Este es el número 1, este es el número 7. Eso también es memoria. Si a uno se le olvidan los números, uno no puede leer. Y luego tenemos Isaías, ¿qué? Isaías 37. Entonces, por ahora nos vamos a quedar con esos textos. Y luego les voy a dar, si el tiempo nos da, les voy a dar todavía otra cita. Empezamos con Génesis capítulo 12. Los versículos ustedes ya los pueden buscar después. Yo doy las citas así corticas porque son más fáciles de recordar. Génesis 12 nos cuenta el llamado que Dios le hace a un hombre llamado Abraham. Lo que le dice Dios a Abraham es un modelo de lo que Dios le dice a cada creyente. Sal de tu tierra y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Eso es lo que nos interesa, ese es el mensaje central que nos interesa del capítulo 12 del libro del Génesis. Génesis capítulo 12. Sal de tu tierra. Eso significa movimiento, camino, peregrinación. La vida cristiana no es estática. La vida cristiana es camino. Y en el camino habrá momentos fáciles y momentos difíciles. Momentos alegres y momentos tristes. Momentos de compañía y de soledad. Tal como nos dice Eclesiastés capítulo 3, me parece. Hay tiempo de llorar, hay tiempo de reír. Hay tiempo de reunirse, hay tiempo de separarse. Hay tiempo de luto, hay tiempo de fiesta. Esos distintos tiempos, ¿por qué existen? Porque vamos de camino. Porque nosotros estamos caminando. El cristiano es un caminante, el cristiano es un peregrino. Y en el camino nosotros descubrimos a nuestro Dios. En el camino llegamos a conocer quién es Dios. Dios no lo conocemos como quien conoce a un microbio mirándolo en el microscopio. Dios no lo conocemos como conocemos una estrella mirándola en el telescopio. Dios no lo conocemos como el médico o el anatomista disectan un tejido y observan cuál es la disposición de las fibras. A Dios lo conocemos caminando con Dios. Nosotros sabemos quién es Dios caminando con Dios. Escriba esa frase que le va a servir. En el camino conocemos a Dios. Nuestro Dios se revela al caminar. Porque cuando llega el momento alegre, yo descubro a Dios como fuente de mi alegría. Cuando llega el momento difícil, descubro a Dios como el Dios que me da la fortaleza. Cuando llega el momento triste, descubro a Dios como el Dios que me consuela. Cuando llega el momento feliz, descubro a Dios como el objeto de mi alabanza. Cada cosa que voy viviendo es como un pequeño espejo que me refleja algo de Dios. Te voy a dar otra comparación que me gusta mucho y me parece llena de ternura. Creo que todos los que estamos aquí sabemos lo que es un mosaico. Un mosaico es una imagen que se compone de pequeñitas piezas. Y esas piezas normalmente son piezas de distintos colores. Tenemos distintos colores. Así, por ejemplo, habrá algunas que son blancos, otros azules, otros ocre, rojo, verde. Yo no sé si alguno de ustedes habrá visto, quizás por internet, habrán visto el proceso de realización de un mosaico. Es tan hermoso cuando se hace un mosaico, porque los artistas, cuando llegan a hacer su obra, normalmente lo que tienen al principio son una cantidad de piedrecitas o de pequeños baldosines de colores. Y cuando uno ve llegar una bolsa con un poco de piecitas de colores, ahí no se ve nada. Por supuesto que no se ve nada. Pero a medida que cada piecita se va poniendo en su sitio, entonces va apareciendo un rostro, va apareciendo una sonrisa, va apareciendo una mano que bendice, va apareciendo una paloma, va apareciendo un sol que nace, va apareciendo la belleza de una planta exótica. A medida que el artista va poniendo cada pieza en su lugar, va apareciendo la hermosura. Déjame decirte
cada una de esas piecitas es un día de tu vida. Y por eso los días tienen que tener distintos colores. Porque hay días que son con un blanco brillante y hay días que son de un negro oscuro. Pero todos son importantes, porque en ese mosaico se necesitan los cuadritos blancos y los cuadritos oscuros. Hay unos días que tienen un rojo encendido. Tal vez es un día de sangre, un día de dolor, un día de sufrimiento. Hay otros que tienen un verde precioso, de esperanza. Son otros días. Y es Dios el que está haciendo el mosaico de tu vida, si tú le permites, si tú tienes confianza. Permítele a Dios hacer el mosaico de tu vida. Dios está haciendo una obra, y no pequeña. Dios está haciendo una obra que es hermosa, la obra de tu vida. Si yo le permito al artista hacer su obra, cada día el artista va poniendo un color distinto. Y al final lo que va apareciendo es algo hermosísimo, porque es el conjunto de tu vida lo que puede llevar y lo que debe llevar la firma de Dios. Porque cuando el mosaico está terminado, Dios con su mano majestuosa traza la firma y dice: obra mía. Y eso es un santo. Eso es lo que significa ser santo. Mira la definición tan hermosa que nos da el Papa Francisco. Yo no sé si aquí haya gente que quiere al Papa Francisco. ¿Aquí alguien quiere al Papa Francisco? No lo quiere. ¿Quién lo quiere? A ver, supongamos que le vamos a dar un aplauso de amor al Papa Francisco. ¿Eso cómo suena? Ah, sí suena. Sí suena. Entonces sí suena. El Papa Francisco nos da una definición tan sencilla, porque él siempre procura predicar con mucha sencillez, se han dado cuenta. Y nos da una definición tan sencilla, pero tan acertada de lo que es la santidad. Nos dice el Papa Francisco: los santos son aquellos que no le pusieron trabas a Dios. Los santos son aquellos que no le pusieron trabas a Dios, que le permitieron al artista: haz tu obra, Señor. Y la obra que Dios quiere hacer es bella, porque este es el mejor de los artistas. Él es bello y Él es fuente de toda belleza. Y te voy a decir algo: Dios no hace obras feas. Claro, si yo miro esos cuadrados de color café reteñido, negro, rojo, escandaloso, yo digo: uy, qué cuadro tan feo. No hables así, no hables así. Deja que el artista haga su obra. Y cuando aparece todo ese esplendor, tú dices: ahora sí entiendo. Ahora entiendo qué es lo que el Señor quería hacer conmigo. Ahora entiendo su obra preciosa. La obra que Dios quiere hacer contigo y conmigo es una obra maravillosa. Hay un hombre llamado Juan. No sabemos si fue el apóstol Juan. Unos dicen que sí, otros dicen que no. Realmente no hay una opinión única, ni es lo más importante en este momento. Es el autor del libro del Apocalipsis. Y dice: yo vi, qué visión sería esa, qué cosa tan linda. Yo vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba como una novia adornada para su esposo. ¿Qué fue lo que vio este hombre? Mira, tu vida es bella, y tu vida también, y tu vida y mi vida. Todas las vidas son bellas si dejamos que Dios haga su obra. Tu vida bella, junto a mi vida bella, junto a la hermosa vida de esta señorita, junto a la preciosa vida de este joven, junto a la hermosa vida de ese señor, esa es la hermosura de la iglesia. Esa es la ciudad santa. Esa es la novia de Jesús. Esa es la preciosa novia de Jesucristo. Quizás algunos de los que están aquí ya me han oído esa expresión. Cristo el Señor no es un solterón. Cristo aplazó su matrimonio. No es que no se casa Cristo,
es que Cristo ha querido casarse al final de los tiempos y su esposa se llama la iglesia. Entonces la hermosura de tu mosaico, más la hermosura de tu mosaico, más la hermosura del mosaico de esta señora que está allá atrás, más la hermosura de este señor que está aquí, que nos alcanza a ver, esa hermosura, esa es la belleza de la novia, esa es la belleza de la iglesia. Volvamos a Abraham. Entonces, Abraham fue invitado por Dios, ¿a qué? A salir, a caminar. Tienes que caminar, tienes que ponerte en camino. Y cada día es una piedrecita del mosaico. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si llega el artista a mi casa para hacer un mosaico y yo le digo, mira, vas a hacer el mosaico, pero me haces el favor, solo me vas a poner piedras blancas? Le dañé el mosaico. Porque eso, lo que va a quedar ahí, si él me hace caso, lo que va a quedar ahí es lo mismo que si hubiera pintado la pared con cualquier pintura, hasta barata. Yo no le puedo poner restricciones a Dios. Yo no le puedo poner. Y una de las cosas hermosas que nos muestran los grandes hombres y mujeres de la Biblia es que no le pusieron restricciones a Dios. Y nuestro santo padre Francisco dice eso. Un santo es el que no le puso condiciones a Dios, no le puso restricciones, dejó obrar a Dios. Por eso, la maestra de maestros de la santidad se llama María. Porque el lema de María es: aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. María es la María del Fiat. María es la Santísima, la que le dice a Dios que se cumpla tu voluntad. ¿Eso qué significa? Condiciones no te pongo. Eso significa María. Condiciones no te pongo, Señor. Lo que tú digas, como tú digas, cuando tú digas, mientras tú lo digas, así está bien. Ese es un santo. Y por eso María es la santa entre los santos, porque María es aquella que no le puso condición alguna a Dios. Le dice Dios a Abraham: sal de tu tierra a la tierra que yo te mostraré. Esa es la fe. La fe significa que yo sé algo, pero yo también ignoro algo. Que yo veo algo, pero hay algo que yo no veo. Por eso algunos describen lo que es la fe en términos de ¿qué? En términos de penumbra. ¿La fe como qué? Penumbra. Penumbra es ese estado en el cual se ve un poco, pero al mismo tiempo no se ve todo. San Pablo dice que nosotros vemos, pero como reflejado en un espejo con bruma. Nosotros no podemos ver con total claridad. ¿Qué tal que Abraham le hubiera dicho a Dios? Un momentico. ¿A dónde me va a llevar? ¿A dónde? Deme las coordenadas. ¿Cómo se llama ese sitio? ¿Y ahí qué voy a comer? ¿Cómo me van a tratar ahí? ¿Y ahí cómo me voy a defender? ¿Cuál es el peligro del lugar donde voy? Abraham no le pone una lista de interrogantes a Dios. Abraham se fió de Dios. ¿A dónde me llevas? Tú lo sabrás. Esa es la fe. Lo importante para tus frases que estás escribiendo, toca quitarse el guante del frío, agarrar el lapicero y escribir. Lo importante no es a dónde voy, sino con quién voy. Porque muchas cosas uno no las puede entender. ¿Te acuerdas cuando llevaste a bautizar a tu hijo o a tu nieto
Y te doy otro ejemplo, cuando llevaste a vacunar, por ejemplo, que le pusieran sus vacunas a tu bebé. Por ahí como que suena el bebé. ¿Te acuerdas cuando llevaste a vacunar a tu hijo o a tu nieto? Imagínate que ese niño súper inteligente le preguntara a la mamá: ¿a dónde vamos? A que te vacunen. ¿Y por qué? Es que la vacuna ayuda a que no te enfermes. Explícame bien, ¿qué es una enfermedad? ¿Por qué me voy a enfermar? ¿Y cómo ese procedimiento doloroso va a ayudar a que yo no me enferme? El niño no puede entender todo eso. No puede entender. De hecho, la mayor parte de las vacunas, por lo menos en mi país, todavía se siguen administrando con pequeñas inyecciones. Y cuando se le va a poner la inyección al niño, el niño llora, el niño protesta, luego se siente unos días así como enfermito, se siente como mal. Y esos días el niño piensa: mi mamá no me quiere, mi mamá me llevó a que me torturaran, mi mamá me llevó a que me enfermaran. ¿Es verdad o no es verdad? Eso es lo que piensa el niño. Mi mamá me llevó a que me torturaran y a que me enfermaran. Pero es que el niño no entiende, el niño no puede saber en ese momento, es un bebé, no puede entender en ese momento. La mamá sí entiende, la mamá se da cuenta, aunque el niño se ponga un poquito malito unos días, después esto le va a ayudar toda la vida, porque quiero que mi niño esté libre de las enfermedades que precisamente se previenen con esa vacuna. Entonces aquí viene una dimensión muy importante que aprendemos de Abraham. Lo importante no es a dónde voy, ni siquiera lo importante es qué me va a suceder. Lo importante es con quién voy. Esa es la pregunta importante. Y en este sentido parece que dijo nuestro Señor Jesucristo que era muy importante que nosotros fuéramos como niños para entrar en el reino de los cielos. Porque el niño es ese que sabe que si va de la mano del papá, con eso me basta. A mí me admira ver a los niños, sobre todo los niños pequeños, cuando van así de la mano del papá, de la mamá, y van caminando por una ciudad muy grande, y uno piensa nada más, si este niño, Dios lo proteja siempre, si este niño se desprendiera de la mano del papá, ¿qué haría este niño en esta ciudad? Pero el niño no tiene esa angustia. El niño va por el centro comercial, el niño va por la Plaza Mayor, el niño va por la Gran Avenida, el niño va por el Parque Desconocido. Y lo único que a él le interesa es: aquí está mi papá, aquí está la mano de mi papá, aquí estoy bien. Entonces, ¿a dónde voy yo? A donde me lleve la mano de mi padre. Esa es la fe. ¿A dónde voy? Eso no significa que nosotros no podamos preguntar, pero significa que el ámbito de nuestras preguntas tiene que concentrarse en primer lugar en lo que tenemos ahí, un paso a la vez. Jesús nos dijo que oráramos pidiendo el pan de cada día. Y todos los autores que comentan el Padre Nuestro indican que con la palabra pan se refiere a todo lo que es necesario para la vida humana. Entonces, ¿yo le puedo hacer preguntas a Dios? Claro que le puedes hacer preguntas a Dios. Pero ten presente que Dios te va a dar sus respuestas al ritmo de Él. Y normalmente lo que hace Dios es darte hoy la respuesta que necesitas hoy. A cada día le basta su afán. Las decisiones que tienes que tomar hoy, para esas te ayuda Dios. El paso que tienes que tomar hoy, para eso te ayuda Dios. La piecita, el cuadrito del mosaico que tienes que poner hoy, para eso te ayuda Dios. Para eso está Dios. Para que esa piecita quede donde tiene que quedar. Eso es lo que significa la fe. Entonces mi preocupación tiene que ser, no tanto, ¿qué me va a pasar? ¿A dónde voy a ir? ¿Cómo me voy a sentir? No. La gran preocupación es, ¿con quién estoy? ¿Con quién camino? ¿Con quién voy? Ve a la tierra que yo te mostraré. Un día lo veré. Un día veré qué era lo que Dios quería. Y esa es la realidad. A todos, o creo que a muchos de los que estamos aquí nos ha pasado.
que después de un tiempo uno dice, ya entiendo, lo que Dios quería era esto. Esos son como adelantos de la gran victoria de Dios. Hay un salmo que dice que nosotros vamos de altura en altura, de refugio en refugio, de baluarte en baluarte, hasta ver a Dios en Sion. Eso quiere decir que durante el camino Dios también nos da unos momentos de descanso, de reflexión, de consolación, que dice San Ignacio de Loyola. Y en esos momentos de consolación, Dios nos permite entender un poquito. Por esto fue que me pasó lo que me pasó. Y si no me hubiera pasado lo que me pasó, seguro que no me pasaría lo que me pasa. ¿Sí ve el trabalenguas tan bello? Entonces uno descubre que todo tiene una razón de ser, que todo sucede por algo. Pero eso no se descubre en el momento en el que uno le están poniendo su vacuna. Si yo entrevisto a ese bebé en estos momentos aquí para las cámaras de Asunción, estamos entrevistando a este bebé que va a ser vacunado. ¿Usted cómo se siente, señor bebé? El bebé nos va a decir, asustado. En pocos minutos, un instrumento metálico entrará por su brazo, probablemente causándole gran dolor. ¿Usted qué piensa de eso? Que no quiero. Los siguientes días usted se va a sentir muy mal. Usted va a sentir que realmente está enfermo. ¿Qué piensa de la manera como su mamá lo trata? Que mi mamá ya no me quiere. Eso es lo que va a decir el niño. El niño no puede entender nada. Pero hay algo grande que está sucediendo. Y pasando el tiempo, ese mismo niño le da un abrazo a la mamá y le dice, mamá, gracias porque me cuidaste tanto. Gracias porque a pesar de que yo lloraba, me quejaba, pateaba, gracias porque fuiste buena conmigo y me tuviste paciencia. Así también es Dios con nosotros. Y hay ciertos momentos en la vida, el Salmo dice que son baluartes. Un baluarte es como un pequeño lugar fortificado que sirve para que las tropas estén a salvo, recuperen sus fuerzas y puedan lanzar un nuevo ataque. Es como una pequeña fortaleza. Eso es lo que significa la palabra baluarte. Entonces dice el Salmo que nosotros vamos de baluarte en baluarte hasta ver a Dios en Sion. Entonces Dios en ciertos momentos como que le da a uno una luz, y uno dice, ya entiendo, por esto fue que me pasó. Cuando uno tiene una pérdida, ¿te acuerdas que hablábamos de pérdidas en nuestra charla pasada? La gente que ha tenido pérdidas terribles, que se les muere un hijo, que viene un fracaso financiero, que viene un anuncio terrible, tienes una enfermedad grave. Cuando esas cosas pasan, uno siempre se queja como el niño de la vacuna. Pero el tiempo pasa y uno dice, Dios quería algo diferente. Por ejemplo, en esto de la enfermedad, ustedes y yo no conocemos cuántos santos ha sacado Dios a través del camino de la enfermedad. Hay una mujer que aprecio, que admiro mucho, se llama Gema, Santa Gema Galgani es su apellido. Santa Gema Galgani, ustedes la pueden buscar en internet, búsquenla luego, no la busquen ahora. Santa Gema Galgani. ¿Y qué pasa con Santa Gema Galgani? Ella pertenecía a la familia pasionista, que tiene por vocación la contemplación de la pasión de Cristo. Gema Galgani fue una mujer supremamente enferma. Cualquiera diría, oiga, pero Dios sí que masacró a esa mujer, sí que la maltrató. En alguna ocasión decía Santa Teresa de Jesús, Señor, si tú tratas así a tus amigos, razón que tengas tan poquitos. Uno ve la vida de Santa Gema Galgani y uno dice, Dios, cómo la maltrató. Pero no es cierto. Luego tú miras la santidad de esa mujer. La fue llevando por un camino, ¿verdad?, de mucha enfermedad. Pero fueron cosas grandes las que hizo en ella. Hay otro gran contemplativo, el hermano Rafael, el famoso hermano Rafael Trapense. Él siempre quiso ser monje y entró al monasterio, pero la enfermedad lo sacó y volvió a entrar y lo volvió a sacar y no pudo. Finalmente no pudo,
pero tú miras las pinturas del hermano Rafael, los escritos del hermano Rafael son una hermosura. Dios lo llevó a la más alta contemplación, a una vida mística profundísima, y lo llevó por un camino extraño, por el camino de la enfermedad. Dios tiene esas cosas. Un sacerdote que ustedes y yo tenemos que amar profundamente, el padre Maximiliano María Kolbe, se escribe con K, Maximiliano María Kolbe. Maximiliano era un tremendo apóstol. Él fundó un movimiento que eran los apóstoles de la Inmaculada, y él tenía unos planes preciosos de toda una civilización en el amor, como la llamó después Pablo VI. Gran evangelizador de los jóvenes, un hombre de un trabajo impresionante, y de pronto todos sus planes se fueron al desastre porque fue llevado a un campo de concentración. Ese lugar se llama Auschwitz, en Polonia queda. Allá llegó este hombre, sacerdote católico de la familia franciscana, Maximiliano María Kolbe. Parecía un desastre, fue llevado a un campo de concentración, fue maltratado horrorosamente, fue humillado horrorosamente. Pero en medio de esas circunstancias, un día sucedió algo que nadie se podía imaginar. Resulta que los nazis eran absolutamente brutales en sus castigos. Y para desquitarse, cada vez que los prisioneros hacían algo que se supone que no se debía hacer, la manera era escogiendo al azar, como no salían los responsables, escogían al azar un número de personas y las condenaban a muerte. Y esta vez eso fue lo que sucedió. Y entonces condenaron a muerte a 10 personas, hicieron formar a los prisioneros en Auschwitz y llamaron a los responsables, quienes hicieron tal o cual cosa, y nadie apareció, porque sabía que si decía yo lo hice, iba a ser torturado de una manera espantosa. Como no salieron los responsables, entonces los nazis, siguiendo su costumbre sádica, escogieron al azar 10 personas para condenarlas a una muerte absolutamente satánica, diabólica. Encerrar a estas personas en un calabozo, a que se fueran muriendo uno por uno de hambre y de sed. Así de sencillo, no les vamos a dar nada de agua, nada de alimento, hasta que se mueran todos. Y fueron escogiendo uno por uno a estos desventurados que iban a ser condenados de esa manera. Uno de ellos, al momento de ser escogido, rompió en llanto, porque tenía la dulce esperanza de salir un día de ese lugar de exterminio y volver a encontrarse con su esposa y con sus hijos. Era un hombre casado, y cuando lo escogieron para ese modo tan triste y tan humillante y tan doloroso de morir, lo que más le dolía no era ni siquiera su propia agonía, sino privar para siempre a sus hijos de un último abrazo. Y este hombre no podía contener su llanto. Movido de compasión, el santo sacerdote Maximiliano María, que tenía otros planes en su vida, es lo que quiero destacarte. El santo sacerdote Maximiliano María, movido de compasión por el llanto de este hombre, se atrevió a hablar. Y resulta que las reglas del campo de concentración de Auschwitz eran muy estrictas. Ningún prisionero podía dirigirle la palabra a ningún soldado, nunca. Tú no puedes hablar si no te hablan primero. Esa es una de las normas fundamentales de los nazis. Y sin embargo, este sacerdote tuvo tanta misericordia que arriesgó su propia vida. Levantó la voz y le dijo al sádico ese, capitán, comandante, lo que fuera, le dijo: quiero decirle algo. ¿Cómo se atreve usted a hablar? Quiero decirle algo, dice el padre Maximiliano. ¿Qué quiere decir? Yo quiero tomar el lugar de ese señor. Yo quiero tomar el lugar de ese señor. Oiga, si habrá amor de Cristo en esta tierra, se ofreció para morir por una persona que ni siquiera conocía. Simplemente le dolió el llanto de ese hombre y dijo: yo me entrego entonces, yo muero. Y efectivamente, lo que es todavía más sorpresivo es que el comandante nazi aceptó ese trueque, y entonces el que iba a morir quedó libre, y de hecho sobrevivió a ese campo de concentración, y de hecho estuvo presente en el Vaticano el día de la canonización de Maximiliano María Kolbe. Estuvo presente. Maximiliano
se ofreció y junto con otros, con los otros compañeros de desgracia, fue metido en esa prisión, ya sabemos a qué, a morirse de hambre y de sed. Efectivamente, a los pocos días, debilitados por el exceso de trabajo y por supuesto con la falta de alimento, empezaron a fallecer. Pero Maximiliano no perdió su tiempo. Él no perdió el tiempo en la cárcel. ¿Qué hacía en la cárcel? Iba evangelizando, confesando uno por uno, los iba llamando hacia Jesucristo, los iba convirtiendo y los ayudó a morir a todos sus compañeros, a todos. Finalmente murió el último y quedó solo vivo Maximiliano, y se dedicó, muerto de hambre y de sed, se dedicó a orar, se dedicó a la intercesión. Y todavía no se moría. Finalmente los nazis, no pudiendo soportar que este hombre no se muriera, se metieron a la prisión y le inyectaron veneno puro en las venas, y así acabaron con la vida de él. Ese es un mártir de Jesucristo. Mis hermanos, eso es lo que significa que Dios nos lleva por caminos absolutamente inesperados. Pero lo mismo que Abraham, Maximiliano solo tenía una consigna: ¿de la mano de quién voy a caminar? ¿Te acuerdas lo que dijimos en la predicación pasada? En la predicación pasada dijimos: no le des la llave de tu vida a tu dolor. No le des la llave de tu vida a tu depresión. No le des la llave de tu vida a tu resentimiento. La llave de tu vida solo le pertenece a uno, y ese uno se llama Jesucristo. Amén. Amén. Jesucristo es el único que puede tener la llave de mi vida. Yo le doy, yo le he dado la llave de mi vida a Jesucristo. Eso es la fe. Eso es la fe. La llave de mi vida está en manos de Jesucristo. Y por eso Él es el que me conduce, Él es el que me guía. Suya es la victoria en mi existencia. Demos un asomo al primer libro de los Reyes. En el capítulo 17 nos encontramos una historia impresionante. Elías es llamado por Dios a ir a una región donde había una sequía espantosa. Habló el Señor a Elías diciendo: levántate y dirígete al oriente, te esconderás cerca del torrente de Querit, al este del Jordán. Y ahí estuvo Elías, un tiempo. Pero ¿qué sucedió? Sucedió que, como había tanta sequía, el torrente del que bebía agua Elías se secó. Y entonces leemos en el versículo noveno, Primera Reyes 17, versículo noveno. Habló Yahvé a Elías y le dijo, le habló el Señor a Elías y le dijo: anda a Sarepta, pueblo que pertenece a los sidonios, y permanece allí, porque he ordenado a una viuda que te dé comida. Se levantó pues el profeta Elías y fue a Sarepta. Al llegar a la entrada de la ciudad, por favor, mucha atención a esta historia que a mí me conmueve todas las fibras del alma. Aquí llega lo central. Al llegar a la entrada de la ciudad, vio a una viuda que recogía leña. Elías la llamó y le dijo: tráeme por favor un poco de agua en tu cántaro para beber. Cuando ella iba a traérselo, la llamó desde atrás: tráeme también un pedazo de pan. El pobre profeta estaba muerto de hambre y sed por la terrible sequía que sufría el país. Versículo 12. Ella, la viuda, le respondió: por el Señor tu Dios, no tengo ni una torta, no me queda nada de pan, solo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en un cántaro. Estaba recogiendo un par de palos para el fuego, y ahora vuelvo a casa a preparar esto para mí y para mi hijo. Cuando lo hayamos comido, no nos quedará más que esperar la muerte. Era lo último que tenía esta viuda. Vamos a comernos este pan con el último poquito de harina, y después de que nos comamos eso, no tenemos más que hacer sino esperar la muerte. Y mira la palabra que le dice Elías: no temas,
Esta es la palabra de la fe viva. Esta es la palabra de la esperanza firme. Mira lo que le dice Elías: no temas. Vete a tu casa a hacer lo que dijiste. Pero primero hazme un panecito a mí y tráemelo. Después te lo haces para ti y tu hijo. Mira ese momento. Por favor, percibamos el drama de este instante. A ella no le queda sino un puñado de harina, un poquito de aceite. Y le dice Elías: de eso poquito que tienes, dame un panecillo. Por supuesto que es una ofrenda en la fe. Es un hombre de Dios. Dame un panecillo. Después harás para ti y para tu hijo. ¿Qué palabras tan difíciles en un momento de tanta angustia vas a posponerte? Primero Dios y luego tú. En un momento de angustia, primero Dios y luego tú. Así dice el Señor Dios de Israel: no se terminará la harina de la tinaja ni se agotará el aceite del cántaro hasta que Yahvé Dios mande la lluvia a la tierra. ¿Qué es lo que le está pidiendo Elías a esta mujer? Cree. Cree. Y aquí esta mujer queda en una disyuntiva. ¿Ahora qué hago? ¿Me como el poquito de harina y me muero? ¿O le creo a este hombre de Dios? ¿Le creo que la harina se va a reproducir milagrosamente? Ella, ¿cuántas veces había visto esa tinaja? ¿Cuántas veces había visto que no le quedaba prácticamente nada de harina? Y eso es lo que muchas veces sentimos en la vida. Ya no me quedan casi fuerzas. Ya no me queda casi alegría. Ya no me queda casi salud. Ya no me queda casi dinero. Eso sentimos muchas veces. Ya casi no me queda nada. ¿Cuántas veces esa mujer había visto esa tinaja? La conocía muy bien. ¿Y cuántas veces había visto qué porción tan diminuta de harina le quedaba? Y ahora le dice el profeta: la harina no se va a acabar. La harina no se va a acabar. Pero si yo sé lo que me queda, yo sé que la harina que me queda es nada. Yo sé que la harina que me queda es demasiado poca. No se te va a acabar la harina. Mira lo que el Señor nos está diciendo hoy, porque este no es un tema solo de aceite y de harina, aunque quizás haya algunos que ya tienen hambre. Pero este no es un asunto solo de harina y de aceite. No se te van a acabar tus fuerzas. Cuando estamos a punto de ceder al pecado, decimos: ya no tengo más fuerzas, ya yo voy a hacer lo que me dicen. ¿Cuántas personas entran en un negocio sucio por eso? Yo tengo muchas necesidades, yo ya no aguanto más, yo voy a llevar esa droga que me dijeron. ¿Cuántas personas desesperadas por la pobreza dicen: pues yo voy a firmar ese cheque que me dicen, y que se pierda plata del gobierno? ¿Qué problema es? Todos los días se pierde plata del gobierno. La persona que siente: yo parece que ya me quedé sola, ya me dejó el tren, ya me dejó el humo del tren. Ya me dejó el tren. Ya me dejó el tren, ya me dejó el humo, ya no voy a conseguir nada. Yo conocí una mujer que cayó en eso. Ya yo no voy a conseguir nada. Y cuando la mujer siente que ya no consigue nada, que ya no vale nada, ahí es donde está a punto de tomar las peores decisiones. Bueno, aquí apareció un fulano que dice que me quiere, dice. Y utilizan en algunos países esta expresión que me fascina, no la usamos en mi país. Dice que me quiere, a saber. Modo de indicar como: quién sabe si será cierto. Pero dice que me quiere.
Como dice que me quiere, pues será quitarme la ropa. Y ahí cometen las peores decisiones de su vida. Pero ¿qué es lo que le dice el Señor a la viuda de Sarepta? No se te va a acabar la harina, no se te va a acabar la salud, no se te va a acabar la alegría, no se te van a acabar las buenas ideas, no se te va a acabar la esperanza, no se va a acabar, no se te va a acabar. Pero qué difícil que es creer cuando uno ha visto la tinaja. ¿Cuál es tu tinaja, hermano? La tinaja de esta mujer era la tinaja de la harina. Pero ¿cuál es la tinaja tuya? Tal vez es la tinaja de la alegría. Tal vez es la tinaja del dinero. Tal vez es la tinaja de la salud. Tal vez es la tinaja del perdón. Hay muchas personas que sienten, yo ya perdoné todo lo que iba a perdonar. Ya no perdono más. Ya no perdono más. Ya bobo tampoco, tampoco va a ser bobo. Ahora no perdono más. Se me acabó la tinaja del perdón. Y levantan así la cara como diciendo, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Cuál es el problema? A ver, ¿cuál es el problema? Ya se me acabó la tinaja del perdón, ya se me acabó la tinaja de la paciencia, ya se me acabó la tinaja de la pureza. Se nos acaban las tinajas. ¿Y qué dice Dios? No se te va a acabar la harina. ¿Pero qué tienes que hacer para que no se te acabe la harina? Tienes que entregarla en manos del Señor. Ese panecillo hay que dárselo al Señor. Tienes que creer. Esa es la grandeza de la fe y es la grandeza de la esperanza. Tienes que creer que si tú le das al Señor de todo corazón, el Señor no se deja ganar en generosidad. Veamos qué pasó con esta mujer. Ella se fue e hizo lo que Elías le había hecho, le había dicho. Oiga, qué cosa tan maravillosa esta. En la Biblia, la fe siempre empieza por la obediencia. La fe es un hacer. Y esta mujer hizo lo que el profeta le había dicho. Ella hizo lo que el profeta le había dicho. Hizo lo que Elías le había dicho. Y tuvieron comida. Ella, Elías y el hijo, la harina no se agotó, no disminuía el aceite del cántaro, porque el Señor lo había prometido. Eso es tener fe, eso es tener esperanza, es poner a Dios primero en la hora de la tribulación, es poner a Dios primero en la hora de la duda, es poner a Dios primero cuando parece que no me queda más en la tinaja. Y tal vez tú miras la tinaja, y la tinaja puede ser tu belleza. Y tú dices, el espejo no engaña. La tinaja de la belleza se está acabando. Ya no quedan más operaciones que me puedan hacer. Ya no hay más, ya no hay para dónde templar nada. Ya esto se quedó de ese tamaño. Esto se quedó de este tamaño. Tú sientes que la tinaja de la belleza se acabó. Tú sientes que la tinaja de la paciencia, que la tinaja del perdón se acabó. Pero el Señor te dice, toma ese último poquito y ponlo en mis manos y vas a ver milagros, vas a ver prodigios, vas a ver un Dios que es grande, que vas a ver. Recordemos finalmente, hay otro texto que tenemos que ver, es un texto precioso, tenemos que verlo. Tenemos que irnos a Isaías, ¿te acuerdas de Isaías? Isaías era capítulo ¿qué? 37 era, ¿cierto? Isaías capítulo 37, ¡qué maravilla! ¿Qué nos encontramos en ese pasaje? Resulta que le mandan una amenaza al rey Ezequías. El libro es el de Isaías, pero el rey que recibió la amenaza se llamaba Ezequías. Y un rey poderoso que me parece que se llamaba Senaquerib, porque ya llegaron aquí los que controlan el tiempo, ya me están mirando con cara de que padrecito resuma. Entonces le resumo la historia. Un rey llamado Ezequías recibe otra amenaza, una amenaza de otro rey, y ese otro rey se llamaba Senaquerib. Y resulta que Senaquerib le manda una amenaza terrible.
se la manda en una carta. Y lo que más me gusta es lo que hace Ezequías. Toma esa carta, se va a la casa de Dios y le lee la carta a Dios. Es decir, aquí mandan decir, ahí le dejo su carta. Qué cosa tan hermosa. Ahí le dejo su carta. Dice el rey Ezequías, ahí le dejo su carta. ¿Eso qué quiere decir? Vamos a suponer que esta es la carta con todas las amenazas de Senaquerib. Ustedes pueden notar en el tipo de arrugas que es el estilo de Senaquerib. Esta es la carta de las amenazas. Cuando a ti te llega una carta con amenazas, tú puedes hacer una de dos cosas. Algunas personas agarran la carta de las amenazas, la ponen sobre el pecho y dicen, estoy perdido. Qué terribles amenazas. Qué destino tan amargo. Pobrecito yo. Por favor, todos, pobreteenme. Pobrecito yo. Pobrecito el padre. Esa es una cosa que uno hace, ¿no? Pero lo que hizo Ezequías fue, él no agarró la carta para él. Él le dijo a Dios, miren, ¿por qué Ezequías hizo eso? Porque Ezequías sentía, yo soy de Dios. Yo soy de Dios. Ustedes ven que si usted tiene un auto y yo voy a dañar su auto, el auto no se defiende, pero usted sí me pega a mí un puñetazo, ¿no? Usted defiende lo que es suyo. Entonces Ezequías dijo, yo soy de Dios, Dios defiende lo que es suyo. Eso es fe y eso es esperanza. Él fue con su carta donde Dios y le dijo, mire, yo soy suyo y mire lo que están haciendo. Ahí le dejo. Esa noche Ezequías durmió como un bebé. Claro que hay bebés que se despiertan varias veces en la noche, pero Ezequías durmió muy bien porque supo entregar al Señor. Mire, aquí está la carta. Un día algún médico nos puede dar una carta como la de Senaquerib. Nos puede dar un certificado que dice, se han detectado células cancerosas. Esa es la carta. ¿Qué tenemos que hacer? Podemos hacer una de dos cosas. Agarrar el papel del médico y decir, pobrecito yo, pobrecito el hijo de mi mamá, o sea yo, pobrecito, yo puedo hacer eso y puedo encerrarme en mi dolor y puedo aprisionarme en mi tristeza, yo puedo hacer eso, pero también puedo hacerlo de Senaquerib. Yo puedo ir donde el Señor con el certificado que me dio el médico, con el mismo, y decirle, aquí está. Algo bueno tienes pensado tú con esto. Eso no significa que uno no se vaya a morir. Está demostrado que hay un 100% de probabilidades de que muramos. Yo los miro a todos ustedes y les veo cara, este tipo se va a morir. Esta señora, después de que se despierte... se muere. Todos nos vamos a morir. Todos nos vamos a morir. Eso está fuera de toda duda. O sea, yo no estoy diciendo que a nosotros no nos va a dar nada, que no nos vamos a enfermar de nada. De alguna cosa moriremos, pero lo importante es que en mí no se va a cumplir el plan de Senaquerib. En mí se va a cumplir el plan de ¿quién? De Dios.
¿Cuál es el plan que se va a cumplir en tu vida? ¿El plan de quién? Eso es llevarle la carta a Dios y eso es vivir de la fe y de la esperanza. Aquí dice esto, pues entonces yo lo hago. ¿Cuál es el resultado de eso? Menos enfermedades del colon, menos estrés. El Señor no es que no quiera que nosotros gastemos nuestras fuerzas. Sí, lo que el Señor quiere es que no las perdamos. Por eso dice Jesús, no andéis agobiados. No debemos andar agobiados. Por supuesto que hay dolores, por supuesto que hay problemas, por supuesto que hay deudas, por supuesto que hay enfermedades. Todo eso existe. Pero yo voy a hacer de hoy en adelante lo de Ezequías. Aquí está la carta de Senaquerib. A veces, por supuesto, no es un objeto físico, ¿no? La mala noticia que me dieron, la traición de un amigo, las dificultades en un matrimonio. Qué interesante lo que nos dice el apóstol San Pedro. Entreguen a Dios todas sus preocupaciones. Pero la verdad es que el verbo griego no significa entregar, significa arrojar. Arrojar es hacer esta operación. Usted agarra ese problema. Vamos a ver si logro despertar a ese señor. ¡Arrojen! Luego no dejen basura por ahí, era solo una demostración. La casa de la renovación hay que cuidarla mucho. Entonces, arrojen en Dios todas sus preocupaciones, arrójenlas. Por ejemplo, ahora vamos a hacerlo con esta botella. Arrojen en el Señor. Arrojen sus preocupaciones. Llévenle la carta de Senaquerib. Díganle al Señor, tú eres el que sabe qué es lo que tiene que pasar conmigo. Yo pongo mi confianza en ti, yo pongo mi esperanza en ti, Señor. Y el Señor hace maravillas, el Señor hace prodigios. Y el Señor muestra caminos inesperados, caminos maravillosos. El Señor puede sacar agua de una roca. El Señor puede hacer caer pan del cielo. El Señor que viste los lirios como no se vistió Salomón en su esplendor, tiene grandes promesas para los que crean en Él. Y si tú lo crees, di amén. Amén. De pie, por favor. Vamos a hacer una oración en este momento, una breve oración por las cartas de Senaquerib. ¿Cuál fue la última carta que recibiste? ¿Cierto que hemos recibido algunas cartas? Tenemos por ahí algunas cartas que hemos recibido, ¿cierto? Tienes una angustia porque el médico te dijo que tenías una enfermedad. Tienes una angustia porque no tienes para cubrir el arriendo. Tienes una angustia porque tu esposo te dijo, yo creo que esto ya se acaba aquí. Tienes una angustia porque tu hija te dijo, mamá, no me siento segura de mi identidad sexual. Esas son las cartas de Senaquerib. Y todos tenemos cartas de Senaquerib. Senaquerib no hace sino escribir cartas. Todos tenemos cartas de Senaquerib. Pero hoy, hoy escogemos entregarlas al Señor, presentárselas a Él y decirle, tú eres mi confianza, tú eres mi alegría, tú eres mi esperanza, tú eres mi fortaleza, en ti está mi victoria. Hoy le decimos al Señor, no estoy solo en esta batalla. Hoy le decimos al Señor, no estoy solo en esta batalla. Dilo despacio, con convicción. Díselo como un susurro de amor a Dios. Por supuesto, la mujer dirá, no estoy sola. Díselo al Señor, no estoy solo en esta batalla. Dilo, a ver, dilo. No estoy solo en esta batalla. No estoy sola, dice la mujer. No estoy solo en esta batalla. No estoy solo en esta batalla. Aquí te presento, Señor, aquello que me roba la paz. Aquí te presento, Señor, aquello que interrumpe mi sueño. Aquí te presento, Señor, aquello que me agobia. Aquí te presento, Señor, eso que quiere interrumpir mi oración continuamente. Aquí te presento, Señor, la angustia, el cansancio. Hoy te entrego esa carta. Hoy te dejo la carta de Senaquerib.
Hoy quiero seguir tu camino. Hoy pongo mi esperanza en ti. Bendito sea, Señor. Y desde esa confianza, yo quiero que sientas, hermano, cómo entra una suave y tibia brisa de amor a tu corazón. Siéntela, siéntela. Siente, di de nuevamente, no estoy solo en esta batalla. Tú estás conmigo, Señor. No estoy solo en esta batalla. No estoy solo. No estoy solo en esta batalla. Y siente esa dulce brisa. Siente ese amor que te invade. Siéntelo. Yo lo estoy sintiendo. Yo estoy sintiendo en este momento el amor de Dios que me visita. El amor de Dios que me dice, aquí estoy, no temas, no temas, dijo el profeta Elías. No temas, no tengas miedo, no estás solo en la batalla. Aquí estoy yo, valiente guerrero, le dijo Dios a Gedeón. El Señor está contigo, le dijo el ángel Gabriel a María Santísima. No estás solo, hermano, no estás sola, el Señor está contigo. Admite a tu compañero, toma la mano de tu Señor y dile, tú eres mi fe. Tú eres mi esperanza, tú eres el amor de mi alma, tú eres el amor de mi corazón, en ti está mi fortaleza. Bendito, bendito eres, Señor, bendito, bendito y glorioso eres, Señor. Amén, amén, amén.